queridos amigos, estamos de vuelta. Ya conversábamos con nuestra querida primera dama acerca de lo importante de haber contado con la compañía y con la presencia de toda una autoridad. Esta señora que nos distingue con su compañía, la doctora Liliana Mayo, es una mujer que tiene un currículum fuera de serie. Pero lo más importante que tengo que resaltar ha sido un verdadero apostolado. Un apostolado a través del CAS en Perú, del Centro Ann Sullivan del Perú, brindando educación a personas con habilidades diferentes, sobre todo en lo atinente al autismo, al síndrome de Down, a la parálisis cerebral, logrando verdaderas y grandiosas transformaciones hasta tal punto que este centro, que ya cuenta con 35 años de existencia, es un centro modelo para toda América, es un centro que se replica ya en otros países latinoamericanos, como el caso de Panamá, ya lo hablaba nuestra primera dama, de hecho contamos con la visita de la señora de Martinel aquí en nuestro país, y ha sido fuente e inspiración para que hoy día todos los dominicanos nos sintamos muy orgullosos de contar con una institución como el CAI en nuestro país. Un verdadero lujo. Tener una invitada como usted. La doctora Liliana Mayo con nosotros. Gracias, gracias. Bienvenida a República Dominicana. Ay, yo feliz de estar acá. Primera vez. ¿Cómo va a ser? La primera vez, pero creo que voy a venir de muchas. Pero feliz de estar acá. Y creo que sí, República Dominicana debe sentirse orgulloso de tener un centro como el CAID. Creo que va a ser un ejemplo para el mundo de lo que una primera dama con mucha pasión puede hacer cuando se lo propone. Ha tenido la persistencia, ha tenido la pasión y está haciendo una diferencia. Y ha dicho con mucha humildad que usted... No solo usted, sino el trabajo hecho en el Centro Ann Sullivan del Perú ha sido una grandísima motivación. Estamos hablando de 35 años de historia. Así que es. Se dicen rápido, pero cuando se cuentan y cuando se acumulan experiencias y se piensan, sí, es mucho, pero muy rico, ¿verdad que sí, doctora? Muy rico, Diana. Y yo creo que yo, si estoy haciendo esto, no es porque soy una persona excepcional. Vi servicio desde muy chiquita. Vi dar desde muy pequeña y unos padres que me dijeron sigue las estrellas, sigue tus sueños, me hablaban de Martin Luther King, o sea que yo creo que ya cuando me llegó el sueño tenía que hacerlo. Sí. No había otra salida. ¿Por qué? Porque Ann Sullivan, una mujer con una historia extraordinaria, pero me encantaría que usted nos dijera cómo surgió todo esto, cuál fue su motivación y por qué el Centro Ann Sullivan. Bueno, mira, yo estaba haciendo mi internado como psicóloga clínica, pero siempre me cuestionaba si estaba dejando a los pacientes bien o no. Y en ese tiempo estábamos en gobierno militar. A todos los que preguntaban mucho, de castigo a educación especial. Así que por 3 meses dejé el hospital y me mandaron a educación especial. Nunca pensé ser educadora. Y me dieron a una niñita que me dijeron era una niñita con autismo. Yo no sabía nada de autismo, creía que autismo de autos, ¿de dónde vendría? Pero la veía tan bonita, pero también era una niñita que un minuto me destruía toda una habitación. Comencé a leer, comencé a ver que Patty podía aprender, la llevaba hasta mi casa y me pregunté cuántos niños así había en el Perú. Y para mi sorpresa, un amigo me llevó a ver lo que nunca había visto en mi vida, Yana. Vi niños enjaulados. Vi uno que decía, cuidado que muerdo. No podía creer. Ay, no lo puedo creer. Había niños en el techo, desnudos, porque las familias no sabían qué hacer. Entonces, eso fue lo que ya dije, algo tengo que hacer. Lo busqué en un lugar para empezar un centro. Nadie me quería dar un lugar. Así que hablé con mi madre. Ella habló toda la noche con mi papá y me dieron el garaje de la casa. Grandes proyectos empiezan en un garaje. Claro. Empecé con 8 niños y le puse el nombre de Ann Sullivan porque cuando vi la película La Maestra Milagrosa, nadie hubiera sabido de Helen Keller, si no hubiera sido por Ann Sullivan, porque Ann Sullivan vio en ella esas habilidades que ella tenía.
Y eso es lo que yo quería, un centro en que podamos concentrarnos en las habilidades. Entonces, por eso le puse el nombre de Ann Sullivan. Mis padres me apoyaron, toda una comunidad. Y después yo quería ver si estaba haciendo las cosas bien, porque acuérdate, yo solamente había leído y aplicado. Así que mis padres vendieron una casita y todos los profesores que yo había leído en los libros, fui a conocerlos en México y Estados Unidos. Estaba buscando uno, al menos uno, que podía venir a ayudarnos, que podía venir a enseñarnos. Y esa fue la doctora LeBlanc, que vino después de 2 años y nos vio en el garaje. Y también yo quería un centro que fuera orgullo para nuestro país, como el CAIT es para República Dominicana, porque yo creo que el mejor regalo para tu país es hacer algo con calidad. Y recordaba la frase de Kennedy que decía siempre, no pienses lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Así que con esa pasión, el lema nuestro es, juntos hacemos de lo imposible algo posible. Soy una radical positiva en que cuando me dicen no, es una manera lenta de decir sí. El Quijote con las utopías enredadas así entre los brazos y dijo, yo puedo, venga garaje. Y en lo que se ha convertido aquel garaje. Sí, el garaje ahora ya es un centro de 8 niños, son más de 400. 100 están trabajando y yo creo que de ver esos niños, cómo llegaron que nadie creía en ellos, que no hablaban, que se golpeaban, que sus mamás los trajeron cargados. Y hoy están trabajando en las mejores empresas de mi país. Y se volteó el pastel. Ahora ellos son los que mantienen económicamente a su familia. Y es seguro lo que va a pasar acá en República Dominicana. Y es una parte muy importante de los logros que... Mire, yo estoy anonadada escuchándolo. Usted es una mujer extraordinaria. Si tuviéramos muchas doctoras Mayo, como es el caso de nuestra primera dama aquí, qué diferente sería el mundo. Así qué es. Bueno hacer, porque fíjese hasta dónde llega su humildad. El centro no se llama Liliana Mayo. No. El centro se llama Ann Sullivan. Uh-huh. Eso es lo que se llama servir con el corazón aquí en la boquita. De es corazón. Que... y eso es algo que yo creo que con tal pérdida de valores en la sociedad y en el mundo, eso es algo que hay que... Rescatar. Rescatar, resaltar, para que el otro, lo malo, que es lo que más suena, tenga que quedar subrogado. Hay gente como usted, doña Liliana. Y hay mucha alegría. Ay, a mí también. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente en el mundo. Yo tengo 2 nietos y les enseño, no tienes que ser adulto para hacer algo bueno. Hay niños de 7 años que están haciendo una diferencia en el mundo. La cuestión es que las cosas buenas, ni en clasificados de los diarios, pero hay programas como el tuyo que resalta y decirle a un padre que busquen, que hay casos buenos en República Dominicana, que cuenten lo que la primera dama está haciendo. Y que ya pueden contar con el CAIT en nuestro país. Así es. Que ha tenido como inspiración y como modelo el CAS en Perú, el Centro Ann Sullivan. En el año 79, la doctora LeBlanc, de la que usted hacía mención, que vino a echarle la mano, así es, acuñó la expresión personas con habilidades diferentes. Así es. Después de 35 años, doctora, esa discriminación, ¿cómo ha variado? ¿Hasta qué punto el CAS y lo que, en la medida en que el CAS ha colaborado socialmente, ha podido variar el término y la discriminación que se daba solamente con llamarlos niños inválidos, niños, cualquier cantidad de términos peyorativos? ¿Cómo ha sido la diferencia? Yo creo que ha cambiado bastante, Yana, y yo creo que se debe a periodistas, a personas como tú, porque yo creo que nosotros queríamos que se concentren en las habilidades. Entonces eso ha repercutido, los periodistas han escrito y ahora los empresarios me llaman. Y cuando voy a pedir una oportunidad de trabajo para un joven, me dice, yo le digo, quiero una oportunidad para un joven con habilidades diferentes, y me dice, ¿qué habilidades tiene? Yo le digo, tú diriges un canal de televisión, tienes que tener, editar programas, hay chicos que tienen una memoria excelente, lo que le demoraría un montón a una persona, este joven de repente con autismo lo hace rápido. Es cierto. Ha hecho que la sociedad peruana se fije en las habilidades que ellos pueden. Yo no tengo problema para conseguirles ahora trabajo,
porque han visto que es un recurso humano que trabaja bien, no chismosea, pide más trabajo. Imagínate, ¿qué persona pide más trabajo? Eso es verdad. Pide más trabajo y yo creo que más son las lecciones que me enseñan. Y yo creo que el ver, tengo varias mamás, por ejemplo, que están con cáncer a la mamá. ¿Y quién es el que lo cuida? Es su hijo con síndrome Down, es su hijo con autismo. Ya no es que yo lo cuido nada más a él, sino también les hemos enseñado a ser independientes, productivos y felices. Hablamos de cuántos estudiantes anualmente. Más de 400. 430 y estudiantes. Sí, y cuando yo fundé el centro quería especialmente que todo niño humilde tuviera un derecho a la educación. Entonces yo ando tocando puertas, pero por una buena causa. Claro. Así que hay empresas en Perú que nos donan y también organizaciones, sobre todo en Holanda y en Estados Unidos y España. Que y se queda el vínculo también, me imagino. Los egresados del CAP se quedan. Por supuesto, porque son mis amigos. Viven el momento y son agradecidos. Son agradecidos, algo que a veces no veo en otras personas, pero te diré que yo son más de 37 años trabajando. Y cada día, Yana, aprendo más de ellos. Tengo muchos deseos de ir al CASP. Hablemos de cuál es la filosofía CASP y sobre todo el método de enseñanza, currículum natural profesional que ha sido creado por ustedes. Claro. ¿En qué consiste y hasta qué punto también adherimos a esta pregunta? La familia, existe involucramiento de la familia, que claro, es algo sobre lo que hablaba nuestra primera dama. Claro. De cuán importante es en el método que estamos desarrollando aquí en el CAI el involucramiento de la familia. ¿Qué tal, Aina? Sí, mira, son tres cosas que nos distinguen. El tratarlos como personas, concentrarnos en sus habilidades, enseñarles con un currículum que los prepare para la vida. Entonces, currículum funcional es que le enseñamos cosas, siempre nos preguntamos cómo le va a servir y vamos a enseñarle en lugares donde ellos puedan aprender. O sea que el salón de clases no solamente es ahí donde le enseñamos, sino en toda la comunidad. Evidencial. Así es. La doctora Leblanc creó el currículum en el año 85 y nosotros lo hemos implementado. Y el tercero es la familia. Nadie nos educa a ser papá y mamá. Yo siendo psicólogo, cuando me tocó criar a mi hijo, me di cuenta que necesité ayuda. Entonces digo, si yo necesito ayuda, claro. Y yo creo que si uno trabaja con la familia, hemos logrado, el éxito de Ann Sullivan es por ese trabajo con la familia, con los hermanos. Los que reciben notas no son los alumnos, son los padres. Así que si un padre me dice, mi hijo no avanza, vamos a ver qué nota tiene. Si usted está jalado, tanto cómo va a avanzar el hijo. Entonces los papás vienen a clases dos veces al mes, vamos a sus casas, entonces somos equipo. El profesional tiene que trabajar en equipo con el padre, porque si trabaja con equipo con el padre, avanza. Wow, si no, no. Entonces, el conseguir es la escuela de familia más grande del mundo. Capacitar a más de 450 familias cada 15 días. Claro, y además tienen capacitación para más de 10.000 familias en toda la historia, profesionales dentro y fuera del Perú. Y tienen también el programa de pasantía. Escuchen bien, el programa de pasantía ha capacitado a más de 160 profesionales en 19 países. Estamos en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Ecuador, España, y el país donde estamos el próximo Ann Sullivan es en Nigeria, África. Y es que el mundo está más chiquitito y todos quieren aprender cómo has hecho para que una persona que nadie creía en la sociedad ahora esté trabajando, esté ayudando a su familia. Por eso toda familia que tenga un niño con habilidades diferentes, que esté viendo este programa, estamos en el año 2014, la ciencia ha avanzado, pero los profesionales solamente hacemos el 30%, 70% la familia. ¿Qué proyección tiene de cuántas cosas más podremos hacer juntos? Bueno, yo creo que primeramente tienen una primera dama con la que es un gusto trabajar y venía pensando en el avión lo que significa CAIT para nuestro equipo Ann Sullivan. CAIT es un centro de avance donde va a haber innovación y donde va a haber una diferencia en la vida del niño, de la familia y de todo profesional que entre. Yo creo que podemos darle toda la experiencia que tenemos en trabajo de familia, de hermanos, pero sobre todo la regla de oro. Trata a todos como quisieras que te traten a ti. No solamente a los niños, sino cómo
aplicando esa regla de oro puede cambiar el mundo, porque todos necesitamos que alguna vez nos digan lo bien que estamos haciendo. ¿Cómo le ha cambiado la vida a usted a través del caso? Me ha hecho mucho, muy humilde, y me ha hecho a veces preguntarme quién es la persona con habilidades diferentes. Porque a veces yo veo que mis alumnos, yo diría, si mi papá me hiciera esto, no sé qué haría, y yo veo el respeto, la paciencia que ellos tienen. Ellos me han enseñado muchas lecciones de lo que es dar. Entonces yo creo que siempre estoy sorprendida, y sé que cuando tú tienes expectativas en cualquier ser humano, en cualquier niño, si tienes expectativas altas, te van a responder más de lo que crees. Soy positiva. Lo que he aprendido en 35 años es que uno, cuando tiene un sueño y tiene pasión por lo que hace, todos esos retos es lo que nos da esa gasolina para vencer todos esos retos. ¿Cómo me iba a imaginar que del garaje de mi casa, el recibimiento de la primera dama, la humildad de la primera dama, cómo hubieran otras primeras damas en los países que tomaran una causa y que se acordaran de los niños que no han tenido oportunidad hasta ahora? Qué lujo, qué privilegio compartir con usted. Ojalá esta sea, no, yo estoy segura que va a ser la primera de muchas visitas. Yadna, y yo te hago un pedido, Yadna. Mi país ha cambiado porque los periodistas han tenido un rol muy importante. Este espacio puede cambiar, le da esperanza a muchas personas en tu país. Así que sigue apoyando a la primera dama. Siempre. A ella y donde me requieran, donde mi gente lo necesita. Además, me siento tan orgullosa de formar parte de una historia de transformación, una historia de esperanza, de oportunidad, de una oportunidad que lo que va a lograr a fin de cuentas es que esos seres con habilidades especiales sean tratados definitivamente como lo que son, personas. Personas que sienten, que se enamoran, todo igual que nosotros. Dios la bendiga. Gracias.